Hola, ¿cómo te va? Hoy vamos a abordar una de las inversiones que el mercado llama difíciles, pero que nuestro canal te va a explicar en forma muy sencilla. Antes de armar cualquier cartera de inversión, hay que tener en cuenta los siguientes principios básicos. Primero, establecer un objetivo de inversión. ¿Qué clase de activos incorporaremos a nuestro portfolio de inversiones? Tercero, ¿cuál es nuestro perfil de riesgo? Y esto se refiere a la tolerancia, a las pérdidas que puede soportar nuestro bolsillo, relacionado íntimamente este punto con nuestras emociones. Uno de los puntos más importantes es la diversificación. Y esto se relaciona básicamente con seleccionar distintos activos, por ejemplo, sobre un determinado monto dinerario, destinar un 60% a activos como bonos y acciones y el resto en renta variable, dado que si un determinado activo baja abruptamente, el otro sube, compensándose ambos resultados. Otro de los puntos relevantes es el plazo. Toda vez que si sos cortoplacista, deberás aplicar estrategias un poco más sofisticadas que si establecés un plazo a 6 meses o un año como mínimo. Por último, como siempre decimos, hay que entender mínimamente lo que estamos haciendo y eso se logra con una mínima dedicación. Por ejemplo, haciendo los cursos gratuitos que te brinda nuestro canal a los cuales podés acceder directamente desde el primer comentario. ¿Por qué pregonamos tanto aprender a invertir como un profesional? Supongamos que yo quiero comprar 100 acciones de una determinada empresa que cotizan a 100 pesos. La inversión inicial es de 10 mil pesos, mientras que las ganancias y las pérdidas son ilimitadas. Si sube el activo, gano. Y si baja, pierdo. Mientras que, por ejemplo, al comprar un call, opción financiera que me da derecho a comprar un determinado activo en un futuro, en caso de que el precio del activo subyacente suba por encima del precio establecido previamente en el contrato, si yo, por ejemplo, compro un lote que equivalen a 100 acciones a 5 pesos por papel, debo pagar inicialmente 500 pesos. Una vez efectuada la operación, si el precio del activo subyacente en el mercado sube de precio, mis ganancias son ilimitadas, mientras que si baja, mis pérdidas son limitadas al precio de la prima pagada. En este caso particular, 500 pesos. Ahora bien, supongamos que el precio del activo sube a 110, esto es un 10%. En el primer caso solamente ganaré 1000 pesos, lo que representa un 10% que surge de dividir 1000 sobre la inversión inicial, que en este caso particular son 10 mil pesos. Mientras que en el segundo caso, con un delta del 0,50, si el precio del activo subyacente sube 10 pesos, la prima subirá 5 pesos. Es decir, que si yo invertí 5 y gané 5, estoy ganando un 100% de la inversión inicial. Y esto se logra gracias a uno de los beneficios del apalancamiento. Ahora bien, ¿por qué pregonamos tanto la inversión en opciones financieras y futuros? Dado que se requiere una menor inversión inicial, como recién te mostramos, también hay un menor riesgo que la compra directamente del activo en el mercado. Hay una posibilidad de mayores retornos sobre la inversión efectuada. Y si le dedicas un mínimo de tiempo al aprendizaje en opciones y futuros con los cursos gratuitos que te brinda nuestro canal, podés armar distintas estrategias de inversión sin tener el activo en tu cartera de inversión. Y como la volatilidad del precio de la opción es generalmente mayor a la del activo subyacente, permite armar estrategias ganadoras como hoy te vamos a mostrar en vivo. ¿Cómo ganar una tasa del 126% sin riesgo alguno? Bueno, vamos a llevar a cabo la estrategia recientemente comentada. Como podemos ver, el activo subyacente está subiendo. Si bien bajó desde el máximo de 498 pesos que llegó a valer en el día de hoy, una de las estrategias defensivas que podemos hacer cuando el precio del activo subyacente está subiendo y tengo acciones en cartera, en este caso 100 papeles que equivalen a un lote, vender un call para hacer tasa. Tasa que supuestamente debería ser atractiva y que supere a lo que nos rinde un plazo fijo, comparándola con la tasa efectiva anual, que es del 107%. Entonces, bien, si yo compré 100 papeles a 49.100 pesos, al ver cómo están operando los call, si bien han bajado de los máximos del día de hoy, siguen estando todos en verde.
Entonces, ¿cuál elegir? Primera pauta, los que más subieron. Y la segunda, con un precio de strike mayor al precio de contado en el mercado, para tener un margen de cobertura. Vamos a hacerlo. Vendemos un call base 500 a 22 pesos, ingresándome dinero en la cuenta comitente a razón de 2.200 pesos, dado que estoy vendiendo a 22 pesos un lote que representan 100 acciones. Vamos a vender un lote a 22. 1. 1. Ahí está. Esperando a que se ejecute la operación, observamos que la operación fue correctamente ejecutada, vendiendo un call a 22 pesos por papel, teniendo las 100 acciones en cartera, esperando ahora que el precio del activo subyacente corrija a la baja para poder posteriormente comprarlo más barato y quedarme con la diferencia. Esa sería una alternativa. Y la otra, no hacer nada, esperando a que al vencimiento el precio del activo subyacente no llegue a 500 pesos, quedándome con los 2.200 pesos limpitos en el bolsillo. Entonces, ¿cuál es la tasa implícita involucrada por haber comprado 100 papeles y vender un call base 500 a 22 pesos por papel? Miremos. Entonces, bien, la estrategia que estamos llevando a cabo, en este caso particular, es un lanzamiento cubierto, conocido en la jerga como el Covered Call. El activo es de la acción del Grupo Financiero Galicia. El vencimiento de la opción es el 17 de febrero próximo y la fecha de análisis, la de hoy. Entonces yo compré 100 papeles a 493 cada uno, representando una erogación inicial de 493 pesos por papel. Si lo multiplicamos por 100, serían 49.300 pesos. Y lancé un call, como recién te mostramos, con base 500 a 22 pesos por papel, logrando una tasa implícita del 126%. Tasa que supera ampliamente a lo que paga un plazo fijo en el mercado y también caución colocadora. Esto es lo que se llama invertir como un profesional. Y como podemos ver, ¿cuál es el riesgo implícito de esta operación? Ninguno. Toda vez que, como podemos ver en el call lanzado, si el precio traspasa a la suba los 510 pesos, a partir de ahí entraré en pérdidas ilimitadas, como podemos ver en la línea punteada roja, donde el comprador de esta opción tendrá un derecho a comprarme a mí al precio base de la opción financiera para posteriormente venderlas en el mercado a un precio mayor, ganando él cuando el precio traspase a la suba el break-even point de la opción financiera. Pero como nosotros tenemos las acciones en cartera, solamente deberemos transferir el activo al comprador de la opción lanzada por nuestra parte, quedándonos con los 2.200 pesos a esta tasa implícita que supera la mayoría de las tasas que se opera en el mercado de capitales. Esto es lo que se llama invertir como un profesional. Procediendo ahora sí con dicho ingreso dinerario a comprar, por ejemplo, acciones de Cresud, las cuales vemos con un importante driver de suba. Recordá que el espíritu de estos videos es aprender en forma sencilla las llamadas inversiones difíciles. Puede no darse el pronóstico aplicado al papel, pero tené en cuenta que están calculados de antemano los riesgos asociados. Y es muy importante su medición antes de invertir en este tipo de instrumentos. Ante cualquier duda, abrite una cuenta asesorada que te brinda nuestro canal junto con Ecovalores, donde aprenderás a través de cursos gratuitos y la lectura de informes un mundo nuevo para ganarle a un mercado cada vez más exigente. Los espero. Aprendí todo esto y mucho más en el servicio gratuito de cuenta asesorada que junto con Ecovalores te ofrece Economía para Todos, para que puedas aprender a invertir como un profesional con matriculados en la materia. Accede en forma gratuita desde el primer comentario. Si te gustó la propuesta, suscríbete, activa la campanita para ser el primero en ver nuestros videos. Y si te gusta este tipo de contenidos, ¡dale like!